Buenos días. Para todos los seguidores de Autos de Primera, que ya son muchísimos, ya van para 50.000, quiero contarles un poco del primer GTI que llega a Colombia de la marca en dos décadas. Este carro es el heredero de un vehículo que era el 205 GTI, que fue muy popular en Europa e inclusive en Colombia. De hecho, hay un club de GTI 205 en el país. Este carro viene a cubrir un segmento donde no existe en este momento un producto, y se trata de los productos GTI. Para hablar de GTI, uno tiene que tener muchas características. La primera es que sea un carro rápido, lo cual lo tenemos. Es un carro que acelera de 0 a 100 en 6.5 segundos, que tenga una muy buena potencia. Tenemos 200 caballos de potencia y además de esto tenemos un turbocargador. Esa es, digamos, la parte de performance del carro. Sin embargo, adicional a esto, el carro está diseñado para ser un carro realmente deportivo, con suspensiones rígidas que hacen que el vehículo sea muy seguro en curvas, entrando a velocidades altas, y en la parte recta, que sea un carro muy estable y se pegue bien al piso. Bueno, encontramos también rines 17. Son unos rines cromados con una combinación de cromo y onix. Sus mordazas rojas, que es, digamos, uno de los símbolos de los carros deportivos dentro de las marcas que hacen vehículos de muy alto performance. Esto ya se ha vuelto una costumbre, y acá lo tenemos en este 208 GTI. También tenemos todo el tema interior. Podemos arrancar desde la puerta, que tiene todas sus costuras en rojo, apoyabrazos en cuero, y algo, un detalle muy, muy novedoso, es que viene degradado en color de negro a rojo, que es una de las partes interesantes. Como vemos acá dentro del carro, la mayoría de sus detalles son rojos. Cuando entramos ya a la cabina, es un puesto de conducción que está desarrollado como en un vehículo de Fórmula 1 o una cabina de avión de combate, donde tenemos la visual del tablero por encima del timón. Normalmente viene en medio del timón en la mayoría de vehículos, o bueno, en casi todos, excepto en algunos Peugeot, pero tenemos todo el control de este tablero, que también tiene una iluminación bien interesante. Es una iluminación roja que cubre sus aros y los medidores de temperatura de aceite y niveles de gasolina. En el centro encontramos una pantalla en la cual nos da toda la información del vehículo: consumos, qué kilometraje tiene, a qué velocidad voy. Aparte de verla en los relojes, tenemos también todo el tema de velocidades digital dentro de la cabina. El timón es un timón más pequeño que los timones a los que estamos acostumbrados, con unos detalles de GTI, timón en cuero con costuras rojas, dándole esta deportividad que ustedes ven en toda la cabina. También es un timón que no es usual verlo, no es redondo, sino es un timón ovalado, que le da ese toque deportivo también. Los pedales, encontramos todos los pedales en un tema de aluminio y con sticks antideslizantes, porque pues son vehículos que no, a las velocidades que se pueden mover, no permiten cometer ningún tipo de error en este tema de conducción. Bueno, un descansapiés también en aluminio con sus sticks antideslizantes. Todo el tablero viene con unos detalles en cuero y costuras rojas. También viene un degradé, como en las puertas, en las manijas de las puertas. La cojinería combina cuero con un material que trae un squash guard y los logos de GTI. Adicionalmente, es un vehículo que en su barra de cambios, que también tiene su combinación cromo y color rojo, tiene 6 velocidades hacia adelante, con una velocidad máxima limitada a 242 kilómetros por hora. Encontramos todos los niveles de equipamiento en cuanto a seguridad, como ABS, ESP, asistencia de frenada en urgencia y 6 airbags. Aparte de los acostumbrados sensores de luces y lluvia que tienen los vehículos Peugeot, en este tenemos también un computador de viaje, que está dado por una pantalla táctil de 7 pulgadas, única en su clase, donde podemos controlar todos los sistemas del vehículo, desde audio, Bluetooth, audio streaming para la música. Podemos activar o desactivar las luces interiores. Cuando vemos nosotros, no sé si alcanza a verse, pero en el techo, que es un techo en cristal, tenemos también luces LED interiores de un color azul, que le dan un contraste muy interesante a la cabina, que en su mayoría es rojo y negro.
Adicionalmente tenemos aires acondicionados electrónicos Bizona, un freno de mano deportivo, también con sus detalles de hilos rojos, cuero y cromo. En la parte de luces vamos a encontrar LEDs, pero adicionalmente las luces direccionales son LED en color anaranjado, que es algo muy novedoso, inclusive dentro de la misma marca. Todos los controles los tenemos a la mano, los detalles son innumerables, los cinturones de seguridad, si los vemos, también tienen estos detalles que combinan con todas las costuras rojas, son cinturones negros con un hilo rojo en la mitad. En general, pues este es un vehículo muy deportivo que, aparte de su performance, encuentra detalles distintos a los demás y, bueno, diferentes, deportivos, en fin, podemos poner un montón de adjetivos, pero para resumirlo, la sigla de GTI llevaba 20 años sin usarse en la marca y, bueno, por eso nuestra campaña GTI is back. El GTI está de vuelta y lo tenemos en primicia para América Latina acá en Fraco de Dacol. Lo pueden ver en las diferentes vitrinas y hoy estamos acá en el lanzamiento desde la vitrina de la avenida Séptima con calle 123-27 en Bella Suiza. Espero pues todos estos seguidores de Autos de Primera puedan visitarnos, ver esto en vivo y en directo, que es muy diferente a contarlo. Y acá estamos dispuestos a darles toda la información que quieran, o subir a nuestras páginas de redes sociales en Facebook o los catálogos en www.peugeot.com.co. Muchas gracias de nuevo y espero disfruten este gran deportivo de la marca.